asıl önemli haber şu. Harun Bey'in bir kızı daha var. Ne? Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nazli y Murat iban a dar un suspiro de alivio después de los Juegos del Ángel. Esta vez lo que escuchará Nazli la sorprenderá y Nazli se sentirá decepcionada nuevamente. Entonces, ¿quién es el hermano de Nazli? Sigamos viendo nuestro video para más. Duydum, benim bir kardeşim daha varmış, öyle mi? Evet. Önce annenizi araştırdım. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nazli se sorprendió mucho cuando escuchó que tenía una hermana, y ella no sabía quién era su hermana, y continuaba explicándole al abogado y al otro hermano de Sembre, no olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nazli es una persona de tan buen corazón que, incluso después de todo el mal que ha hecho el ángel, todavía cuida al ángel con sus propias manos, aunque la salud del ángel es mala. Pero el ángel está haciendo todo lo posible para abusar de esta buena voluntad. Ella insiste y bebe tímidamente contra esta insistencia. Entonces, ¿qué hay en esa agua? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. A pesar de la insistencia del ángel, Nazli empeora con el agua que bebe, y de repente se siente mal. Si nunca piensa que Nazli será envenenada por el agua, pero le viene a la mente a Sude, y sabe que el ángel está involucrado en este negocio, y ellos llame urgentemente a una ambulancia y llévela al hospital. ¿Morirá? ¿Tendrá éxito el ángel? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Angel, que volvió a meter a Nazli en problemas, está contenta con su victoria, pero es consciente de lo que sucederá si Murat o alguien más se entera. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Señora Sude, ¿qué piensa que el dedo del ángel estuvo involucrado en el envenenamiento de Nazli? Dime, ¿envenenaste a la serpiente Nazli? ¿Lo hiciste? Ella grita en su casa diciendo ángel, ¿qué dices, señora Sude? ¿Puede ser algo así? Por favor no sea ridículo. Pon algo para tu agua, pero lo encontraré, ángel, los traeré a la superficie diciendo amenazas. Pero, ¿Nazli se deshará de eso? Dale me gusta a nuestro video, y suscríbete a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nazli se da cuenta de que Murat no está con ella y cuando mira a su habitación, ve que ha roto el marco de Zeynep. Nazli y Murat y está desolada, pero no sabe la verdad. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. No importa lo devastada que esté Nazli, Murat está en una habitación de hotel y abre los ojos, tratando de despertar y cuando gira la cabeza, ve que está con el ángel, durmiendo a su lado y se sorprende.
Pero ahora es demasiado tarde. El ángel le dirá esto a Nazlı y él romperá con Murat. Entonces, ¿qué le explicará a Murat sobre esta situación? Puedes suscribirte a nuestro canal para más. Peki, nikah ne zaman? Yarın. ¿Ne? ¿Yarın mı? Furkan y Ela deciden casarse. Anuncian que se van a casar. La niña le pregunta a Ela cuándo es la boda. Ela dice que tenemos una boda mañana. La mujer se sorprende. Sorprendida, dice que la boda es mañana. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes están explicados en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Ya, ya, varım, ne olur, Murat'a veda etmek istiyorum. Aslı teyze, yapmayın, ne olur. Seni burada tutamam. Sana güvenmiyorum. Asud está muy enojado. Toma el brazo de Melek y lo lleva a la puerta. No seas un ángel. Quiero despedirme de la tía Asud de Murat. Por favor, suelta mi brazo. Ángel, no puedo retenerte aquí. No confío en ti para nada. Vete y déjanos en paz. Bakın hiçbir şey yapmayacağım, söz veriyorum. En azından cenazeye kadar kalayım, ne olur. Sessiz ol. Ya lütfen. Gider. Melek le ruega a Sude. Por favor, tía Sude, no haré nada. Déjame quedarme hasta el funeral de Murat, por favor. El ángel habla muy alto. A Sude dice que se calle Melek. Ángel, por favor, suficiente. Buradan defol git diyorum sana, defol git. Ya Sude teyze. Los nervios de Asude se ponen muy altos. Digo salir de esta casa, dice. Asuman abre la puerta, agarra al Melek por el brazo y lo lanza hacia la puerta. Melek grita fuerte como la tía de Asude. En ese momento, la hija de Murat lo ve. En la continuación del video, verás cómo reaccionará la hija de Murat cuando escuche su discurso. Por favor, sigue mirando. ¡Murat öldü, öldü! ¿Babam öldü mü? Anne, sanki ilk defa evleniyorsun. Bu ne heyecan? Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Hoy es el gran día para Murat y Nazlı. Murat y Nazlı resolvieron sus problemas, y estaban muy felices con su decisión de casarse. Ella flotaba como un cisne coqueto con su vestido de novia blanco, y Zeynep está tan emocionada de que estés tan emocionada con su madre. Es como si fuera la primera vez que te veo tan emocionado, así dijo que ve a una novia emocionada y que está ayudando a su madre. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo la boda? Sigamos viendo el video para más. Murat, ben nasıl başlayacağımı bilmiyorum. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Murat está vestido como Nazlı. Sus trajes de novio y la habitación es tan imponente como Nazlı, y Murat está tan emocionado de ver a Nazlı que parece que se va a desmayar en cualquier momento. Y el ángel murmura diciendo no sé cómo decir esto. Entonces, ¿qué le dirá el ángel a Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Fenersin. O vıcık vıcık ilişkinize kaldığınız yerden devam edersiniz. Çünkü ben bunu şimdi patlatırsam sen yine o pislik Nazlı'yı af. O yüzden bekleyeceğim. Bana aldıklarını göstermeyecek misin? Şimdi göstermeyeyim. Benim çok uykum geldi. Ben seni yatağına hazırlayayım. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Zeynep düğün davetiyenizi yapmış. Eğer tutmasaydım Avşe teyzenin yanına gidiyordu. Son anda tut. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek está muy enojada y se acerca a Nazlı con un papel en la mano y está muy enojada con Nazlı.